mis cocineritos hermosos de YouTube. Bienvenidos a su canal de Cocinando con Ángel. Hoy les quiero preparar unos chiles rellenos gratinados que quedan deliciosos y son fácil de preparar. ¿Quieren ver cómo los preparo? Pues acompáñenme. Y los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Vamos a utilizar 4 chiles poblanos, 2 dientes de ajo, 7 jitomates, 6 papas medianas cocidas. También vamos a utilizar unas rebanadas de queso manchego. Bueno, yo lo estoy utilizando así, pero lo pueden utilizar rallado, como a ustedes se les facilite más. Vamos a utilizar una cebolla, la mitad picada finamente y la otra mitad rebanada. Media taza de queso fresco, 2 cucharadas de manteca de cerdo y por último vamos a utilizar un poco de ajo en polvo, pimienta negra, sal va a ser la necesaria. Bueno, pues ahora sí, vamos a preparar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es poner a asar los chiles poblanos, pero para eso debemos de lavarlos muy bien por todos lados. Los vamos a poner a asar hasta que nos quede bien asados por un lado y por otro. Vamos a poner todos los chiles. Una vez que los chiles ya están bien asados, ahora lo que vamos a hacer es meterlos en una bolsa de plástico y le vamos a hacer un nudo. Miren, de esta forma lo que queremos es que suden y para poderles quitar muy bien la piel. Mientras dejamos que los chiles suden, vamos a pelar las papas que tenemos cocidas. Vamos a quitarle toda la cascarita. En una cazuela vamos a agregar la manteca y vamos a dejar que se derrita. Esta se debe de quemar un poco. Una vez que la manteca ya está lista, vamos a agregar la cebolla picada y vamos a citronarla muy bien. Bueno, una vez que la cebolla ya está lista, miren, si se fijan, ya cambió a un color cristalino. Quiere decir que ya está bien acitronada. Ahora vamos a agregar las papas y estas las vamos a machacar de esta forma, miren, vamos a apachurrarle suavecito, ya que deben de estar bien cociditas. Esto así con mucho cuidado para evitar que se nos vaya a salir de la cazuela. Y así vamos a agregar todas las papas. Bueno, pues ahora vamos a sazonarlo, vamos a agregarle un poco de pimienta negra. Igualmente un poco de ajo en polvo, este es muy poquito. Yo quise hacerlo de esta forma para evitar que vayan los pedacitos de ajo. Vamos a ponerle un poco de sal y vamos a mezclar muy bien. Enseguida vamos a agregarle el queso fresco. Ese ya nada más lo vamos a dejar un minutito que se fría. Y lo vamos a apagar, lo vamos a reservar, ya que con esto es con lo que vamos a rellenar estos deliciosos chiles. Bueno, ya que están listos los chiles, vean qué fácil se le quita, miren, la piel a estos chiles. Para eso debemos de dejarlos que suden, para que se les quite así de fácil. Vamos a pelarlos muy bien. Esto nos debe de quedar bien limpiecito, sin nada de pellejito de este que está asado. Una vez que ya le quitamos todo el pellejito, ya quedó limpio. Ahora con un cuchillito vamos a partir de esta forma. Y vamos a abrir con mucho cuidado para evitar que se nos vaya a abrir de más. Vamos a quitarle con una cuchara, le vamos a quitar la avena y todas las semillas.
Ya que los tenemos listos, ahora vamos a rellenarlos con estas papas que preparamos. Esta papa quedó deliciosa con este queso. Se gratina muy rico. Vean, nada más le voy a agregar un poquito más. Y enseguida vamos a cerrar con un palillo de madera. De esta forma, para que no se nos vaya a salir el relleno. Y eso vamos a hacer con los demás chiles. Ya que rellené todos los chiles, yo los puse aquí en este refractario donde yo los voy a preparar. Ahora los voy a reservar un poquito nada más. Bueno, pues ahora vamos a preparar el caldillo para estos chiles. Para eso vamos a agregarle aquí a la cazuela un poquito de aceite. Y vamos a sofreír bien la cebolla. Esta es la otra mitad de cebolla que teníamos rebanada. Bueno, pues ahora en el vaso de la licuadora vamos a agregar los dos dientes de ajo y los jitomates. Yo los partí por mitad para que sea un poco más rápido y ayudarle también a la licuadora. Enseguida le voy a agregar un poco de agua, muy poquita, ya que esta debe de quedar espesa, no debe de quedar muy calduda. Y le vamos a agregar también un poco de sal. Y ahora sí, vamos a llevarlo a moler. Una vez que la cebolla ya está lista, vamos a agregarle lo que acabamos de moler. Bueno, pues vamos a mezclarlo. Y vamos a probarlo de sal para ver cómo está, si le falta o así está bien. Para mí le falta muy poquita, pero recuerden, la sal ya es a gusto de ustedes. Ahora vamos a dejarlo cocinar por unos 5 minutos aproximadamente. Ya que está listo el caldillo, ahora se lo vamos a agregar a los chiles que nos queden bien bañaditos. Estos chilitos nos van a quedar deliciosos. Ahora este, miren. Nos deben de quedar bien bañados. Ahora vamos a acomodarles el queso manchego. Recuerden que este lo pueden hacer también rallado. Ya eso ya es a gusto de ustedes. O como se les facilite un poco más. Yo en esta ocasión lo estoy haciendo de esta forma. Vamos a llevarlo al horno. Miren, este lo pueden hacer en un horno convencional o también en el horno de microondas. Aquí lo importante es que gratine este queso para que nos dé el sabor que estamos necesitando, para que nos quede riquísimo. En esta ocasión yo lo voy a meter al horno de microondas. Una vez que gratine el queso, lo vamos a sacar. Bueno, pues ya lo saqué del horno. Vean nada más qué deliciosos quedaron. Esta es una buena propuesta para estos días de cuaresma. Están fácil y deliciosos. Bueno, pues ahora sí, yo estoy lista para probarlos. Bien amigos, pues llegó el momento que más me gusta. Vamos a probar. Estas papas con las que rellenamos el chile tienen un sazón riquísimo y le agregamos este queso que se gratinó un poquito así con las papas. Está delicioso. Créanme que estos chiles es una buena opción. Evitamos el capeado y quedan riquísimos. Bien amigos, pues esto fue todo por hoy. Yo espero que a ustedes les guste esa receta y la preparen muy pronto. No olviden suscribirse a mi canal. Recuerden que es gratis. Compartir mis videos y darle manita arriba.
Yo los espero en un video más. Hasta luego. Gracias.